Bueno, como cartageneros y como responsables también del legado de Carmen Conde a través del patronato, a través de su fundación, agradecemos por supuesto a la ONCE que se fije en nuestra gran escritora para una serie que nos va a ayudar aún más a difundir su imagen, su trayectoria, su obra y la importancia que tiene, por supuesto, dentro del legado que conservamos de Carmen Conde. Carmen Conde, como bien sabéis, fue un gran personaje de la literatura española y una figura muy relevante dentro de la generación del 27. En Cartagena la conocemos bien, aunque seguimos profundizando, por supuesto, en su legado y en su historia, y esto se consigue con la perseverancia en el día a día de mantener vivo su legado y su historia. Conocemos su compromiso con la educación, con las personas más desfavorecidas. Sabemos que con su marido, con Antonio Oliver, precisamente se implicó dentro de la creación de la Universidad Popular en Cartagena, que tiene una segunda época también ahora gracias a este ayuntamiento, manteniendo viva, como digo, su obra y su legado. Fue pionera en muchas cosas, entre ellas en la presencia de la mujer en la Academia de la Lengua. Es fácil entender que fue la primera mujer en entrar en 270 años y fue claramente porque su legado literario es irrefutable. Por esas dos dimensiones, la gran escritora y la maestra comprometida, los cartageneros mantenemos vivo su legado y forma parte realmente de nuestra vida cotidiana. La vemos sentada a diario en un banco en la calle del Carmen, con lo cual la tenemos muy presente dentro de la vida de la ciudad. La ONCE nos ha ayudado siempre a desarrollar programas en materia de accesibilidad, como la senda segura hacia la sede de la ONCE, que nos pedían insistentemente, o también para implantar la tecnología en los diferentes sistemas que hemos llevado a cabo en la seguridad, por ejemplo, de los semáforos o la información adaptada en las paradas de autobús. Presentamos hoy un cupón dedicado a una mujer cartagenera que desde luego se dedicó a la escritura y que no tuvo que ser nada fácil en aquellos tiempos. Dentro de una colección en el que se han seleccionado a distintas escritoras que tuvieron incluso que utilizar otros nombres por no poder utilizar el suyo propio en aquellos tiempos. Lo que pretende la ONCE con esto es difundir, en primer lugar, el talento que existe en Cartagena. En segundo lugar, también la difusión de la cultura y, por supuesto, el avance que estamos viendo, aunque todavía insuficiente, de la igualdad entre hombres y mujeres.